arquero Niño, con pelota directamente a Anthony Dávila sobre el costado derecho y el centro al Polilla da Silva, que se encarga de definir ante los dos centrales, Carrasco y el jugador Fuentes. Era la primera anotación del equipo americano. Llegaría el segundo gol. Escar logra una pelota desde la última raya recuperar para que puntee Sergio el Checho Angulo, y finalmente Polilla da Silva define nuevamente para terminar esta primera parte con marcador de 2-0. Ya en el periodo final. É lançado nas costas de Daniel e cruza para da Silva, que mesmo na frente de Pinga consegue chutar para a rede. 2-0 América. Tendo falta em Célio Silva. Enquanto isso, da Silva chuta para a rede. 4-1 América. Por la mitad habilita da Silva e muy fácil define para el segundo. El tercero, igual, la pelota al medio, la baja Rincón eludiendo contrario y anota da Silva para el quinto americano. Y ganó el América, 2-0 quedó este partido y de Ávila fue la figura en aquella oportunidad. Aquí está el otro, del Polilla da Silva. Reacción del equipo colombiano, Jorge da Silva. Pone el partido 1-1. Últimos años, pero que en definitiva no tiene los pergaminos que tiene cualquier equipo grande de acá de Buenos Aires, ¿no? De nuevo los penales, pero con algo que eso sí fue suerte. Es decir... La aparición de Jorge da Silva, América 2, Flamengo 1.